Feliz se mostró una de las habitantes de la zona rural del municipio de Río Frío con la administración municipal por este proyecto de acuerdo que busca exonerarlos del pago del impuesto de alumbrado público. Estamos súper felices, mis campesinos, mis hermanos, les cuento. Felices porque siempre, siempre como persona, como campesina, yo siempre confié en nuestro alcalde porque él siempre ha hecho las cosas buenas, siempre las ha hecho bien. Lo único que yo les quiero decir a ustedes, mis hermanos campesinos, que sí, siempre, siempre cuando llegó este alumbrado público, siempre en nuestro recibo, yo decía, no, eso no puede ser porque es que nosotros tenemos un alcalde bueno, un alcalde que siempre se concientiza por nosotros los campesinos, él es hermano de nosotros porque él también fue una persona humilde como somos nosotros. Esta mujer aseguró que su condición de campesina no fue un impedimento para investigar y ponerse al tanto de lo que ocurría. Y vi que sí, que son personas que alteran al campesino para decirle, no, mire, es que el café no lo puedo comprar a este precio porque es que, mire, el alcalde grabó el precio, el alumbrado público, entonces ustedes tienen, le pago el café menos precio y todo eso, y generan eso y siempre incitaban a la gente a que vinieran a hacerle huelga al alcalde. Y no, mis hermanos campesinos, no, yo siempre confío en él y les pido que confiemos en él, en nuestro alcalde y en la administración que siempre hemos tenido tan buena que es él, nuestro alcalde. Por último, invitó al Consejo Municipal para que apruebe este proyecto de acuerdo y así no ser gravados con el impuesto de alumbrado público. Yo al Consejo le pido por favor que nuestro alcalde, él hizo las cosas bien y por eso se fue a un contencioso, para que las cosas se limpiaran y se vieran bien y él saliera limpio. Yo les pido a ustedes, Consejo, por favor que lo hagan pensando siempre en nosotros los campesinos, porque ustedes lo hacen mal y ¿a quién le van a echar la culpa? A nuestro alcalde, como siempre lo han hecho. Por favor, le pedimos humildemente, yo como campesina y como hermana de todos los campesinos, yo les pido cordialmente que por favor hagan esto, lo hagan súper bien, no se dejen llevar por los demás, por favor.